Decime dónde estamos, dónde estoy sentada yo, qué auto es. Este es un auto Dodge del año 1928, del año 90, 28, ¿no? 28. Año 28 es. ¿Y de quién era? El auto era de mi papá, que lo había comprado de un señor, que ellos trabajaban en Chubut, y ellos lo trajeron de allá, ¿sí? Y vino en barco hasta Buenos Aires, de ahí hasta El Dorado, ¿no? Vinieron en barco también, porque no se lo podía hacer andar tanto tiempo. Y estaba en una casa de un señor que lo tenía bastante abandonado porque no podía andar con el auto. Y bueno, entonces él agarró y lo vendió, y mi papá agarró, lo reformó un poco porque estaba bastante deshecho ya de tanto tiempo que estaba parado, ¿no? Y entonces le cambió toda la carrocería porque venía sin carrocería. La parte del techo de arriba tenía, parece, una lona o antes que venían eso. Y bueno, y ahí lo reformó completamente, y desde ahí anduvimos con el auto ese, porque antes no había otros autos. ¿Y cuánto tiempo estuvieron usándolo constantemente? Mira, y yo te puedo decir, hace 30 años, y todavía nosotros lo usábamos en la chacra, y se hacían las cosechas de tú, lo traíamos adentro con la charata esta. ¿Cómo lo describís a este vehículo? Y bueno, para mí, que es un auto que lo tengo ahora, lo heredé de mi papá. Y bueno, lo estoy cuidando ahora para poder presentarlo siempre, si quieren mis parientes o mis sobrinos, todo, yo le doy a ellos para que lo expongan. Y bueno, entonces ahora lo están exponiendo. ¿Cómo lleva el mantenimiento en todos estos años? ¿Que lo cuida? Sí, lo tengo parado en mi casa, en un garage, y cada medio año más o menos le hacemos arrancar y cuidarlo, porque si no, no funciona tampoco, ¿no? Y tengo que hacer unos arreglos. Quiero pintarlo. ¿Qué color querés pintarlo? Y lo quiero pintar un color cremita con marrón o marrón oscuro, algo así. Como era en realidad el color de él. El color original era cremita con un negro, era. La guardabarros tenía negro. ¿Y el motor cómo está? Y está en perfectas condiciones, se anda. O sea que si queremos pegar una vuelta, tranquilamente. Sí, se puede dar una vuelta, sí. Parece que la voy a tener que ir a visitar. Dar, sí, cómo no, ¿por qué no? Así que les espero. Bueno, más que agradecida, esto es parte también de la historia, como Claro. dijiste, Ana, de una herencia que deja el Sí. papá, mucho amor, Sí. muchos detalles de por medio. Claro. Y sí, yo me quedé con el auto porque yo me quedé acá, mis otros hermanos no estaban acá en ese entonces. Bueno, yo me quedé con el auto, me lo transferieron a mí, porque tenía que llevar a mi mamá siempre a todos los lugares. Yo andaba con el auto este. Sí, ¿Qué era. pudiste observar de lo demás que ves aquí? Ay, yo veo muchas cosas más lindas, lindos, hermosos. A mí me lo veo los autos, es una barbaridad. Los autos viejos sobre todo, porque eso eran las reliquias de cómo se podía andar en el centro y todas las cosas, traer las cosas. Te da más ganas todavía Sí, de de cuidar, sí, reacondicionar. más ganas me da para arreglarlo. Mientras que puedo, lo voy a arreglar. 1928 al 2017. Sí.
Sí, realmente estamos muy satisfechos. Ha sido un evento, un éxito total. Han convocado a muchísimos expositores y el público en general respondió muy bien. Hay que entender que más allá de ver autos en su estado, en su muy buen estado, cuidados, otros con las características notables de un auto antiguo, hay una historia detrás de cada uno de estos vehículos. Cada auto tiene una historia de amor, a veces de odio, a veces de dolores, pero realmente cada auto tiene una historia, ya sea porque lleva mucho trabajo mantenerlo. A veces el auto del abuelo, del viceabuelo, que va pasando de generación en generación y tiene una rica historia. La mayoría de los autos acá tienen historia. Y ni le cuento de los tractores que tenemos allá abajo. Eso realmente son una enciclopedia y realmente nos está mostrando una faceta de nuestra ciudad que no se ve más. La parte de cuando El Dorado realmente era un polo productivo en auge total. Bueno, esas eran las herramientas que se utilizaban acá. Háblame de las máquinas de afuera, ¿con qué nos encontramos? Allá abajo tenemos un tractor Steyr, que es de origen alemán, que es un 4x4, realmente una novedad, y tiene un motor MWM, dos cilindros. Esos fueron realmente las herramientas que dieron empuje a toda esta zona. Después tenemos dos FAR, también son tractores pequeños en realidad, pero que tiene una prestación increíble en las chacras de nuestra zona. Hasta el día de hoy están estando en uso, siguen produciendo, siguen trabajando como si fuese un tractor nuevo. Eso es lo que muestra también en muchas ocasiones la calidad de cómo eran antes y cómo se cuidaba la diferencia, ¿no? La calidad es irreproducible, realmente son de materiales de excelente calidad y además el mantenimiento que le da cada familia. Estos tractores se mantienen día a día con repuestos lo más original posible y el cuidado, el cariño con el cual se los trata, porque realmente es como salir a trabajar con un abuelo o con una persona mayor, ya no le podés exigir lo mismo que le exigía a una persona joven. Bueno, con esta herramienta pasa lo mismo, a su tranco, a su velocidad, pero rinde. ¿Cómo llegan a contactarse con cada uno de los expositores? Y esto va de boca en boca, con la gente acá de la ciudad, boca en boca, amigos, conocidos, vamos, llamamos, inclusive este año hemos ido con tráiler a buscar algunos de los autos, uno de los tractores, dos de los cuales vinieron andando, el uno se trajo de Valle Hermoso, se trajo sobre un tráiler, o sea, todo es un trabajo de logística que tuvimos que hacer. Después la gente de afuera, y bueno, es una devolución de gentileza. Nosotros los del grupo vamos a sus encuentros, ahí repartimos panfletos y ellos vienen acá y hacen lo mismo. Es una devolución de gentileza más que nada. Este es el quinto encuentro. Es el quinto que se estaba realizando ya en la ciudad del Dorado. Y queremos de que se vuelva un clásico de la semana del aniversario del Dorado, porque es la fecha que es referente ya. La provincia entera sabe que en la semana del 29, 30 de septiembre, El Dorado tiene su evento. Bueno, ¿cuál es el auto más antiguo que tenemos aquí? Y ahora tenemos un Chevrolet modelo 26. Ese lo trajimos sobre un tráiler. La persona no tuvo tiempo de hacerlo arrancar, pero está funcionando. Es el auto más antiguo de la exposición. ¿De dónde es? Acá de la ciudad del Dorado. Acá en la ciudad del Dorado estuvimos haciendo un recuento así a ojo de buen cubero, como digamos, y realmente podemos llegar a 100 autos antiguos que están dando vueltas dentro de la ciudad. El Dorado tiene muchos autos antiguos, pero no se los muestra, porque, bueno, diferentes motivos, la persona lo tiene, a lo mejor no es fierrera, no es aficionada, por lo tanto lo guarda para él, pero la idea de esto es que se muestre, que la gente vea, que la gente conozca, que los chicos vean, que los viejitos vengan a rememorar los viejos tiempos. Ayer era increíble verlos parados frente a los forá, a los autitos más viejos, y esos viejitos se les llenaban los ojos de alegría, porque era como que en esos minutos ellos eran jóvenes otra vez. Eran jóvenes porque son los autos que ellos anduvieron, que ellos manejaron, que ellos arreglaron. Y realmente, y después está la escuela, porque abuelo, ¿cómo era esto? Papá, ¿cómo era esto? Decime, contame.
Y bueno, ahí van aprendiendo, estamos haciendo escuela. Así que seguramente vamos a dar algún dato para que se contacten con ustedes y estén justamente informados acerca de estos encuentros. Bueno, nosotros los Carrosaurios tenemos nuestra página de Facebook, ahí están todas las novedades, es el principal vía de comunicación. Y bueno, la última semana de septiembre, ya saben, estamos los Carrosaurios con nuestro evento.